pintora oriunda de Matehuala, inaugura en Río Verde exposición de pintura denominada Arte Chicano 555. Elizabeth Ruiz fue contactada por la Casa Hogar Cody y en un trabajo entre sociedad y Casa Hogar se logró traer esta conmovedora exposición donde se plasma el dolor y sufrimiento de migrantes que nunca llegan al sueño americano. Estar aquí. Elizabeth Ruiz, a nombre del patronato me han dado el honroso honor de darte la bienvenida a Río Verde, de decirte que estamos muy orgullosos de una vida, de como todos los mexicanos que se van a luchar al otro lado, de un camino difícil, de un camino de trabajo, pero de un camino de entrega y al final del día o al final de la tarde, un camino exitoso. Estamos muy orgullosos de que seas mexicana, que seas mujer, que seas madre de familia, que seas artista, porque nos enseñas a través de tu arte que como México no hay dos. Orgullosamente matehualense. Y le doy gracias a Dios que me permite, por medio de unas pinturas o de unas fotografías, regresar al estado donde yo crecí y poder mandar un mensaje a los niños y a los estudiantes de nuestros pueblos que no inmigren. Siempre digo que no es bonito vivir en un país que no es el tuyo y estar extrayendo el cielo de tu pueblo, las nubes y las estrellas que puedes alcanzar con las manos. Allá no las puedo ver. Sí, hay tacos, hay todo, pero nunca, nunca, nunca nada va a ser igual. Y nosotros tenemos un país hermoso, un país con cultura, con tradiciones y con valores. En otros países, y principalmente en la Unión Americana,